Me he llegado ya, por fin. Pensaba que no me iba a llegar a tiempo, pero ha llegado. Ahora veréis qué es. Os voy a enseñar lo que es para este vlog, pero... Me he comprado esto de esto para hacer pulseras para la película de Taylor Swift. Porque he visto ahí por las redes sociales que hay gente que va a llevar pulseras. Entonces voy a hacer las pulseritas ya que no puedo ir al concierto. Y si no reparte nadie pulseras, bueno, pues son pulseras. No queda mal. ¿Verdad, sister? Y esto es lo que me he comprado. Bueno, pues tenemos que ir a comprar pulseritas y colgantitos de esos, porque nos hemos quedado sin letras. Bueno, sí, nos hemos quedado sin letras. Solamente habían dos Cs en todo el paquete. Y os muy poquitas también, sí. Entonces, bueno, pues hemos ido a comprar. No están las mismas, pero bueno, un apaño. Y además, las pulseras, la gracia también es que sean diferentes y cosas ahí mezcladas. De paso, pues hemos comprado también números sí que sabíamos que no teníamos. Y sí que pensábamos comprarlo, porque si no, 1999, pues no se podía hacer. Así que, pues en eso estamos. Pues estoy aquí con mi sister y nos vamos a poner a hacer más pulseritas. Sister, ¿estás emocionada por mañana? No tanto como tú, pero bueno. Ya tenemos pensado nuestro outfit y si os digo, mañana os lo enseñaré antes de ponérmelo. Y si os soy sincera, creo que me voy a comprar el vaso y el cubo. Me duele el dinero porque veo excesivo el precio, pero es que están súper chulos. Sí, será que sí. Ahora que están muy chulos. Estoy emocionada. Ya estamos en el tren, es que no he podido grabar antes. El autobús iba un poquito lleno. Sí, el autobús iba súper lleno. Entonces, ya vamos de camino al centro comercial donde veo el cine que vamos a ir. Estoy emocionada. Y, uy. Hay mucha gente hoy, ¿eh? No es normal. Bueno, vamos a ver. Nos hemos puesto aquí en un lado. Qué luz más mala, mira, me hace cara muerta. Ahora que sí. Aquí mejor. Mi hermana me va a grabar y os voy a explicar de qué eras. Voy y luego mi sister. Vale, yo voy de folklore. Y la verdad es bastante sencillito, porque tampoco quería dar el cante. No es mi era favorita, pero era la que yo veía que mejor. Bueno, entonces voy con un jersecito, muy tonos beige, muy campo. Y ahora la sister. A la pobre le ha costado, pero va de Reputation muy negro. Y el detalle de los pendientes. Perdón, hay un anillo. Y el anillo. El anillo lo lleva girado. Ay, perdón. Una serpiente. ¿Cómo estás, Divas? Sí, y ya está. Lo que estábamos calor. Hablando, mi hermana y yo. Lo malo de esta gira. Es que no hay un protocolo de vestimenta como tal. Sí, cada uno de una era, pero al final es como un popurrí, porque son 10 eras. No es como otra, por ejemplo, lo de Barbie, ¿no? Que todo el mundo vino al cine a ver Barbie y era todo el mundo de rosa o con algo de Barbie. Aquí no. Entonces, pues es, sí, pues es un poco chocante en ese sentido y no identificas tan bien. Vamos a entrar y tenemos nuestros pósters. Mirad, ahora hay que elegir lo que queremos. Póster. Cabreadas. No, han vendido los menús, o sea, los botes y los vasos, antes de que empezaran las sesiones, entonces se han agotado y no quedan. Bueno, mi hermana dice que piense que me ahorro el dinero, pero es una poca vergüenza que estés pagando, ¿no? Al final. O sea, que tú te digan una sesión y que seguramente habían botes y vasos de sobra, seguramente, y que haya venido gente esta mañana y lo haya comprado, y que los que venimos en nuestro momento, en nuestro tiempo, nos quedemos sin. Entonces, no lo veo bien. Esto, sinceramente, con Yelmo Cines no pasaría. Ya, un plus a Yelmo. No, es verdad, coño. Es que es verdad. Claro, parece ser que te dejan entrar aunque tu sesión no sea aún tu hora. Entonces no lo veo bien. Y ya está.
Ahí lo están dando todo ya. ¿Me estás preparada para eso? No. La verdad es que no. Que no, no lo mismo, es que no sé. Mucha gente es que no vamos a ver el concierto. Y es la única oportunidad de verlo. Es eso, porque como solamente viene a un sitio en España. Uno solo. Ya hemos salido del cine y a mí me ha encantado. La única pega es que no sé por qué The Archer no ha salido. No lo entiendo. Y sé que la canta porque es que la he visto en vídeos, en TikTok y demás, cantándola. No entiendo por qué no ha salido. Yo para bueno. No se alargue tanto, ¿Y quitas esa canción? Como jamitas nada más. No sé, estoy indignada por The Archer. Bueno, a mí me ha encantado. Ha habido un momento que le he tenido que pedir hasta ahí un caramelo porque me dolía toda la garganta. ¿Y tu sister qué tal? ¿Tú sin ser sweetie? Está bastante bien. Tampoco puedo darlo mucho porque... Está malita. Pero está bien. ¿Te gusta la música? Sí, y bueno, conocía canciones, obviamente. Y luego lo de las pulseras. Solamente he visto una persona que debe hacer el intercambio y estaba abajo del todo de la sala. Y muy encima de la película. Había gente que llevaba las pulseras, pero es que el problema de esto es que tiene que haber a que alguien no tenga vergüenza de hacerlo. Sí, en el hall. Pero tiene que ser lo que te he dicho, que a alguien no le dé vergüenza hacerlo y cortar esa pues cuesta. Bueno. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dale manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en Wattpad y que aquí nos vemos todos los domingos a partir de las 6:30. Adiós. Adiós.